de lanzar con diferencia a la tradicional. A mejorar las condiciones de seguridad, de transitabilidad, de esta vía. Hoy se da un paso importante para lo que es la red viaria insular. Una mayor fluidez y conectividad entre Arrecife, El Hospital y San Bartolomé. Un plan que se ha repartido entre los diferentes municipios. El confort, la tranquilidad a la hora de unir el municipio de Tirajo con el municipio de Pequís. Hemos reaccionado con rapidez ante una necesidad que tenía el municipio sureño. Cambiar 13 kilómetros de tubería que venía siendo posible la vida normal y la vida doméstica que permita el tránsito de los turistas con respecto a los pasajeros de la ciudad. Recuperación de determinados senderos que puedan tener en valor, en alza, el atractivo turístico de esta isla. Muy buenas noches por tercera o cuarta vez. Me gustaría que mis compañeros, para que no tengan que soportar lo que yo he soportado durante la noche, pues tomaran asiento y, si quieren, pues podamos seguir con el acto y acabar tranquilamente. Muchas gracias. Este sí que creo que es el papel que me corresponde. Lo otro es un atrevimiento. Amigos, amigas, simpatizantes, creo que después de las aportaciones de mis compañeros, las aportaciones que han hecho cada uno de ellos, poco nuevo queda por decir. Me enfrento a partir de este momento a la candidatura oficial del Partido de Independientes de Lanzarote al Cabildo y al Parlamento. Hace 4 años, con menos experiencia, con menos recorrido, con más pelo también, pero con menos ilusión, teníamos un reto difícil en unas circunstancias complejas. Hoy, siendo consciente de que el papel que le queda al PIL no es fácil, hago lo mismo con un poquito más de bagaje y permítanme reconocerlo además con muchísima más ilusión. Hemos demostrado a los hombres y las mujeres del PIL no temer a nada ni a nadie. Eso nos ha valido a todos para reafirmarnos en este proyecto. En los momentos en los que lo fácil era tirar la toalla y buscar cobijo en partidos más protegidos a todos los niveles, que todos sabemos que lo hay, nosotros nos reunimos en la sede común de la calle García Escame para con coraje hacer frente a lo que en aquel momento, no lo olviden, mayo del 2009, pero también 2 años después, seguimos considerando una enorme injusticia. Es posible, como ya hemos reconocido en más de una ocasión, que alguien se haya equivocado. Es posible. Pero eso no significa que esos errores respondieran, ni muchísimo menos, a una directriz del partido de forma general. Solo digo una cosa, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No fuimos nosotros responsables, ni muchísimo menos, como otros, de crear bandas organizadas desde el poder central para matar o de pagar el doble por cocinas que estaban a precio de baratillo. Es curioso. Es curioso además pensar y ver cómo a determinadas personas se les castigó durante 72 horas a un encierro para que justificaran el pago de una operación de un cáncer de pecho, para que se les obligara a abandonar un pacto de gobierno, para que se les obligara en cierta manera a abandonar la política y en cambio otros de otras formaciones políticas, eso sí, algo y mejor enjolladas, siguen hoy en día dando lecciones de pedagogía a los que serán futuros policías de Canarias. Qué triste paradoja. El PIL tiene que sentirse libre, absolutamente libre de toda culpabilidad. No debemos admitir lecciones absolutamente de nadie. El PIL tiene que afianzarse una vez más como el partido político capaz, en estos momentos, por su independencia y por su valentía, de ser depositario de la confianza de los lanzaroteños. Hoy, en la sala, hay más de 400 corazones, piénselo bien, que laten, al igual que en la sociedad, a diferentes ritmos.
Lo hacen preocupados por sus situaciones, sus circunstancias particulares, por despejar la duda de su futuro profesional, de su futuro personal o de su futuro laboral. Esta isla ha vivido como ninguna otra en el archipiélago canario los efectos de la devastadora crisis en la que el gobierno del Partido Socialista nos ha sumergido. Una crisis a la que tampoco ha sabido reaccionar, ni muchísimo menos el gobierno de Canarias. Una crisis que ha dejado al 30%, que se dice poco, 30% de la población activa de esta tierra en una situación delicada, en una situación complicada, en una situación muy, muy difícil. Eso, de ninguna de las maneras, puede ser premiado por parte de los lanzaroteños. Y eso, esa crisis promovida desde el gobierno central y no respondida por el gobierno canario, ha hecho sumergirnos a muchos de nosotros en una espiral de desánimo, de aburrimiento y de desconfianza. Habrá muchas maneras de enfrentarse a una campaña electoral, de eso no tengo la menor duda. Podrán ser miles los mensajes que desde un atril como este se puedan lanzar. Yo solamente quiero comprometerme aquí, hoy, sirviéndome ustedes de testigos con la sociedad de Lanzarote, pues para infundir con mi trabajo personal esperanza, ánimo, ilusión desde las administraciones públicas para conseguir revitalizar no solo la economía, no solo económicamente, sino también anímicamente a los conejeros. Nadie de verdad habla de lo que está pasando en esta tierra. Nadie habla de verdad de la voluntad de construir una nación canaria basada en el desarrollo individual y colectivo. Nadie habla de lo que está pasando en la educación o en la sanidad, de por qué nuestros ratios están en lo más bajo del Estado español, de por qué definitivamente Lanzarote y Canarias no dan un salto hacia la modernidad. Como decía José Dimas antes, se puede ser nacionalista y radicalmente moderno. Se puede querer mayores cotas de autogobierno y defender al mismo tiempo una diversificación económica que exprima de verdad todas las posibilidades, todo el potencial de esta tierra. Para hablar de todo esto, por supuesto, hay que dedicar menos tiempo al helicóptero y a inauguraciones tontas y mucho más tiempo a sentarse, a reflexionar, a pensar y mucho más tiempo a gobernar de verdad Canarias. Yo quiero hablar de todo esto, de lo que me gustaría que fuera Lanzarote y de cómo pretendería planificar esta isla si ustedes, si los lanzaroteños, me dieran la confianza suficiente para ser presidente del Cabildo y parlamentario de Canarias. Me gustaría o quiero hablar de economía. Quiero revitalizar, renovar, dar un salto de calidad desde las administraciones públicas. Quiero optimizar no solamente los recursos que tenemos, sino también buscar fuentes de financiación externa, sean públicas o privadas, que nos permitan solventar al menos en parte nuestros problemas. Quiero aprovechar además esta oportunidad para lanzar un mensaje claro que no dé ningún lugar a duda. Somos el único partido político que ha defendido de manera abierta, sin tapujos, sin complejos, a los que generan riqueza y a los que generan puestos de trabajo en Lanzarote. Somos el partido que, sin olvidar nuestros orígenes humildes, nuestros orígenes de trabajadores, queremos apoyar decididamente al empresariado local. Se merecen especialmente en estos momentos de debilidad económica, por supuesto, nuestro respeto, nuestra consideración por seguir apostando, por seguir invirtiendo, por seguir arriesgando dinero y patrimonio, por generar bienestar, trabajo y oportunidad al resto de la sociedad. Quiero hablar también de servicios a las personas, de cómo debemos planificar la atención social desde el Cabildo y los ayuntamientos, de cómo podemos y debemos ir diseñando o dejando el esbozo las superficies adecuadas para pensar en el futuro en una verdadera ciudad hospitalaria, universitaria o deportiva. La educación y la formación, se lo digo a todos aquellos jóvenes, chicos, chicas, son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Tenemos todos los jóvenes que formarnos continuamente para tratar de ser los mejores, para tratar de dar ejemplo y para tratar de generar oportunidades de futuro. El presente para mí está agotado. Por supuesto que hay que ir formulando soluciones para los próximos años de la mano de todos ustedes. Quiero hablar del PIOT y quiero hablar del medio ambiente. Deseo que salgan esta noche con una idea clara respecto al respeto que se le tiene que tener al 40% del territorio protegido de esta tierra. Pero también quiero que tengan algo claro. Estoy dispuesto, como presidente del Cabildo y como parlamentario, a revisar las normativas que actualmente restringen, limitan, que no hacen posible pensar actividades en ningún lugar de la isla.
No es posible, por ejemplo, Manolo, lo sabes bien, pensar que si queremos atraer turismo, inversores, capital, y si queremos que eso redunde en nuestro bienestar, que no podamos desarrollar, por ejemplo, una prueba deportiva en un sitio en Lanzarote, problemas a los que tú y yo nos hemos enfrentado en el Cabildo. Quiero hablar de infraestructura. Quiero convencerlos de que hay que mejorar las carreteras de la isla, de que debemos apostar decidida, unánimemente y sin ningún tipo de fisura por el desarrollo del puerto y del aeropuerto, de que tenemos que hacer de Inalsa una empresa viable. Qué curioso. Hace 2 años, cuando nosotros estábamos al frente, un paso que daba el Partido Independiente de Lanzarote era fiscalizado por todo el mundo, por la sociedad, por los medios de comunicación, por los partidos políticos. 2 años después, sin ser la situación, ni muchísimo menos mejor, sino todo lo contrario, nadie le está pidiendo responsabilidades absolutamente a nadie. Yo he hablado abiertamente, sabiendo que eso a lo mejor no es políticamente vendible, de que entre capital privado a la empresa que nos permita afrontar los grandes retos de futuro de Inalsa. Amigos, amigas, el que yo ha sido maestro de ceremonias esta noche no es casual. No sé si lo he hecho bien o mal. Me he defendido, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Quería compartir con ustedes la alegría de contar no solo con un conjunto de candidatos del que me puedo sentir tremendamente orgulloso, sino también de una ejecutiva que durante todo este último año me ha apoyado en todas las circunstancias. Quiero agradecer el esfuerzo de todos aquellos que durante estos últimos 24 meses han dado muestras de valentía, muestras de esfuerzo, de ilusión y de decisión para dar la cara continuamente por el PIB. Eso que sabemos que no es nada fácil. Quiero que me otorguen una licencia personal. A pesar de lo rápido que hablo, a pesar de lo técnico y frío que yo sé que a veces le pueda resultar, créanme, soy humano. Por eso aprovecho la oportunidad para lanzar un mensaje fundamental a mí, como han hecho el resto de mis compañeros, a mi familia. En primer lugar, a mi madre, conocedora de lo difícil y lo sacrificado que a título personal y familiar puede ser el ejercicio de la política. Más aún si se ejerce desde un partido libre, independiente, sin ataduras como el PIL. Por su apoyo incondicional, pese a todo, permítanme enviarle un saludo. Y otro, como es obvio, muchas gracias. Y otro, como es obvio, a mi padre, a Dimas Martín, quien las circunstancias... Para quien las circunstancias imponen una doble condena, la suya y la del alejamiento familiar. Quiero dejar claro una vez más que renunciar a su legado sería desleal e incoherente. Quien lo pensase es que no me conoce de verdad. Finalmente, no quiero despedirme sin lanzar a todos los lanzaroteños unas últimas palabras, sean simpatizantes o no del PIL, les caiga más simpático o menos simpático. Nuestra apuesta por Lanzarote, nuestra apuesta por Canarias, se basa en tres ejes, en tres palabras claves, fundamentales. Primero, sensibilidad. Me refiero a mostrar cariño, respeto por lo que hemos sido, por lo que somos y por lo que tendremos que ser. Me refiero a mostrar cariño, sensibilidad y amor por esta tierra. Segundo, coraje para afrontar las situaciones, los problemas, como hemos hecho en el PIL. Y tercero, responsabilidad para ser consecuentes con el compromiso que adquirimos tras cada cita electoral. Tiendo desde esta tribuna una mano para que todo aquel que quiera sumarse al PIL, a este proyecto, lo haga de forma libre. Tiende una mano a los trabajadores, tiende una mano a los empresarios, a los que nos desconocen y a los de esta familia. Quiero abrir puerta a los oriundos y a los que han venido a buscar aquí mejor porvenir. Quiero, en definitiva, sumar. Hace casi un año dije en el Congreso del PIL, en abril del 2010, seré lo que ustedes quieren que sea. Ojalá deseen ustedes verme sentado en la presidencia del Cabildo. A luchar, a trabajar y sobre todo a ganar. Muchas gracias y buenas noches.